Y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción propone ideas para mejorar la zona urbana por donde pasará la línea 3 del Tren Ligero. Luego de que el Contralor de Jalisco, Juan José Bañuelos Guardado, anunciará la instalación de una Contraloría Social para que supervise los trabajos de construcción de la línea 3 del Tren Ligero, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Benjamín Cárdenas Chávez, pidió ser incluido en este organismo. Como organismo intermedio de opinión, tenemos la responsabilidad y ojalá y seamos invitados para, de manera muy objetiva, de manera muy proactiva, muy propositiva, poder aportar en esta magna obra para que quede el beneficio de la sociedad como lo esperamos. Cárdenas Chávez destacó que desde el interior de la Cámara se trabaja en generar ideas para mejorar el entorno para la línea 3 del Tren Ligero. El entorno, construir corredores, vivienda vertical en los alrededores, usos mixtos, comercio, parques lineales, que quede agradable y que quede una integración muy amena a la sociedad, que sean espacios bonitos, espacios agradables, que cuando pase uno por abajo de las columnas de la línea 3 se sienta uno cómodo. Carlos Luévanos, C7 Noticias.